Yo creo que el mundo hoy más que nunca necesita de amor, ¿cierto? El mundo hoy más que nunca necesita de que las personas dejen, digamos, de estar hablando, de estar criticando, de muchas veces en las redes sociales comentan y critican muchas cosas que suceden en el mundo, pero realmente no son entes o generadores de cambio. Entonces, todas estas obras que se hacen, en cierto modo, son inspiración, y nosotros, todas las obras que hacemos son inspiración para otras personas, para que digan, oiga, qué chévere estos muchachos que se dedican a hacer esto, ¿cierto? Que hacen una buena obra, que le están llevando alimento a las personas de la calle, que están contribuyendo con los niños. Entonces, el mundo hoy en día lo que necesita es amor, paz, y por medio de estas acciones que, si uno las ve de pronto, son muy pequeñitas en un mar de muchos problemas que tiene el mundo, pero pues es mitigar eso y llevar, mitigar un poco eso y llevarle a estas personas que tanto lo necesitan un poco de cariño y amor, y de que se sientan muy importantes también para el mundo. Estamos muy contentos de poder hacer una obra. Hoy estamos aquí en la Ciudad Monumental de Cáceres para participar en el reto propuesto por el Club Rotaract Pitolitos de Colombia. Yo pasé un año de intercambio en el hermoso país de Colombia, mejor dicho, en Pitalito, Huila. Ahí hice parte del Club Rotaract Pitolito. Muchas gracias por incluirme en esta obra tan hermosa. Nosotros como Rotaract somos muy activos en las diferentes comunidades donde nos encontramos. Aportamos y apoyamos todas las actividades mediante las cuales podamos ofrecer un bien, desde la naturaleza, la niñez, el adulto mayor, la educación. Trabajamos también en el apoyo para el mejoramiento de la calidad de vida de muchas personas, desde sus necesidades básicas, agua y saneamiento. Y en este orden de ideas buscamos compartir ese mensaje con todas las personas, con todos los jóvenes, con todos los niños y con todos los adultos a los cuales puede llegar el mensaje. Dijimos, bueno, ¿qué tal si hacemos algo que vaya mucho más allá y que pueda inspirar a la gente? Be the Inspiration es el eslogan de Rotary a nivel mundial actualmente, y de ahí nace este reto. Bueno, afortunadamente ha sido un éxito completo. ¿En qué consiste? En inspirar al mundo en 36 horas con pequeñas obras. Millones de personas multiplicando pequeñas obras realmente pueden cambiar el mundo, y eso es lo que estamos haciendo. Tú recibes el reto y tienes 36 horas después de haberlo recibido para realizar una buena acción en tu entorno. Acepta, cumple y comparte el reto.